Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos y vamos a empezar con la mesa dulce de niño que ha sido una gran petición en el Facebook. Pregunté hace unas 2 semanas aproximadamente qué querían ver en los próximos vídeos, puesto que habíamos hecho 2 álbumes de fotos seguidos, uno de bebé y uno de una pareja de enamorados. Así que, como yo sé que les encantan los álbumes, pero para no seguir repitiendo, les pregunté qué tipo de vídeo querían y el 80% me pidió una mesa dulce de niño. Y justamente de niño, yo creo que también porque en el canal hay una de niña, entonces yo estaba muy contenta por mostrarles esta mesa porque el resultado me gustó muchísimo. Y es una mesa de niño de bebé, pero este modelo de dibujo, de este printable, se puede cambiar por el que quieran. Básicamente yo lo que quiero es darles tips y enseñarles a hacer el paso a paso de una mesa dulce. El printable se puede cambiar, los colores se pueden cambiar. Y si ustedes, por ejemplo, en vez de a un bebé quieren hacerlo para una comunión, pues simplemente lo que tienen que hacer es, en vez de poner el Pocoyó, pues descargar una imagen de comunión, bien sea una iglesia, una cruz o un dibujito en forma de comunión. Lo difícil de la mesa pues es buscar los printables, armar, hacer los adornos y todo lo demás. ¿Qué es lo primero que necesitamos para una mesa dulce? Lo primero son los printables. Yo les voy a enseñar cómo buscar los printables en la web, pero dentro de un par de vídeos. Vamos a hacer un par de manualidades primero, un par de tabs, y luego más adelante vamos a buscar en la web printables. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Bueno, vamos a hacer con los printables que hemos obtenido, que los podemos diseñar nosotros mismos en Word o en un programa de edición de internet, o descargarlos directamente. E imprimirlos, yo lo hago en casa, yo imprimo en casa en una impresora normal, HP. Pueden ir a un sitio a que se los impriman si no tienen una impresora en casa. Yo les recomiendo que inviertan un poquito en una, no es necesario una gran impresora para que quede bien. Simplemente lo que se necesita es una buena tinta y que la textura del papel sea gruesa. Nunca impriman en folios, para las mesas dulces ni incluso para los printables de los álbumes. Siempre impriman en cartulina blanca o cartulina beige si quieren un efecto vintage. Cartulina, yo compro incluso una que es un poquito más gruesa y de un gramaje más alto y quedan estupendos. Hemos impreso estos pequeños tags que dicen chuches, golosinas, K-pop, y estos los he bajado de Pinterest, de la web. He puesto mesas dulces, printables y me ha salido un montón de cosas, mogollón de cosas, y entre ellas esta. Las he copiado, las he descargado y directamente a un programa de edición de Word. En Word las he impreso y las he recortado, y lo que he hecho es ponerle una pajita en la parte de abajo. Son pajitas que venden bien sea en bazares chinos o en tiendas de fiesta. Y lo que hago es pegarlo y ponerle un redondito detrás. Si no tienen una perforadora de círculo, lo que pueden hacer es cortarlo ustedes mismos. Súper sencillo. Y así obtenemos un precioso tag para pinchar en los chuches, en las cestitas y para miles de cosas y adornos. Luego vamos a hacer unos conos. Estos conos me encantan y la verdad que me tienen enamorada. Sobre todo por la manera en los cuales los ubiqué en la mesa. Pueden meter o introducir dentro de este conito, que lo que hacemos es cortar de una cartulina básica de las escolares, de estas que venden en las librerías o en los bazares chinos. Yo las compro grandes y las he cortado en un cuadrado. Este cuadrado mide 22 por 22 centímetros y lo que he hecho es pegar los bordes hasta hacer un cono. Este cono lo voy a decorar. Voy a decorarlo con una blonda primero y luego un printable. Esta blonda la compro en las tiendas de repostería, donde hacen tartas y venden cosas de tarta. También en bazares chinos las encuentran o también en tiendas de manualidad. No compren las blondas para las mesas dulces de las tiendas de scrap, porque son muy costosas. Son un poquito más gruesas y de mejor calidad, pero para las mesas dulces vamos a usar mogollón y sale muy costoso. Es preferible que lo compren en tiendas de repostería. Y lo que hago es pegar el círculo que he cortado previamente
de la imagen de lo que yo quiera la mesa dulce. En este caso es de pocoyó, pero no tiene por qué ser de pocoyó. Por ejemplo, aquí puede ser la imagen de una flor, si quieren, para una niña, o la imagen de un niño de comunión, si quieren, para una comunión de niños. Y aquí viene lo divertido de este cono. A este cono le podemos agregar chuches y millones de dulces dentro, lo que quieran. Yo lo voy a utilizar para palomitas, cotufa, no sé, hay muchas maneras de llamarlo en muchos países, solo me sé esas dos. Lo que venden en el cine, para los que no sepan cuáles son las demás, maíz inflado, pues lo que yo voy a utilizar para echar dentro de este conito. Y me parece, y lo más divertido de todo es la pinza de ropa de madera. Es preciosa, me encanta, porque es algo que todo el mundo tiene, lo conseguimos en cualquier sitio y son muy económicas. Yo he comprado unas 12 pinzas de madera por menos de 0,50 céntimos y lo que hago es agregarle o adornarla un poquito con otro printable. Lo he impreso, también he buscado en Pinterest y he bajado pues esta L porque el niño de esta mesa dulce se llamaba Lorenzo. Y yo pues me ha gustado este, había un abecedario en forma de cuadrado y yo lo que he hecho es lo mismo que he hecho con los printables, pasarlo a un Word, lo he impreso, lo he recortado y lo que hago es con un poquito de silicón pegarlo en la pinza de madera. Y lo pongo en la parte de arriba. Hay varias maneras de colgar estos conitos. Bien sea con una cinta, puede ser una cinta perfectamente, que guindan, por ejemplo, en la parte del techo o en la parte baja de la mesa, o simplemente lo ponen de decoración así tumbadito. Y la otra manera, que es que me ha encantado, la he inventado yo, no lo he visto en ningún sitio, es que he comprado en un bazar chino una cerca, es como un enterrijo de madera, ya lo van a ver en las fotitos de delante, y lo que he hecho es guindarla del techo, haciendo una especie como de colgajo y de allí pues voy colgando las pincitas. Este tipo de estructuras son para la jardinería, para enredaderas de matas, de plantas, para colocarlas como cerco. Un cerco es como una especie de cerca. Y la verdad que esto es como un acordeón de madera. Me ha salido en 2 euros, me parece. Muy baratito y la verdad que viene estupendo. Y me ha encantado cómo ha quedado. Pueden colgarlos en cualquier sitio y en donde quieran. Y los printables que hemos hecho con la pajita, pues lo pueden pinchar en cualquier parte de la mesa. Este es solo el inicio de esta mesa dulce, porque les voy a enseñar a hacer muchísimas cosas más. Y entre ellas, a hacer los printables. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas dudas de dónde descargarlos, dónde buscarlos y demás. Esperen ese vídeo porque viene en un par de semanas. Así que espero que me sigan en esta mesa dulce, que me encantan estos proyectos. Y bueno, y espero hacerlas felices con esta petición. Un beso muy, muy, muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.